Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Estábamos demorados. Se está solucionando. ¿Cómo les va? Para los que no me conocen, Alfonso Basso es mi nombre, soy el titular de la materia y hoy vamos a tratar de dar una charlita sobre procesos de conocimiento, que es la bolilla 7, que creo que comenzaron a charlarla con la doctora Pereira. Sí, profe. Sí, perfecto. Sí. A ver, mientras esperamos dos minutitos más, que se agreguen más alumnos. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación, alguna duda, algún requerimiento, alguna queja, algún aporte? ¿Está todo bien? Hola, profesor. Sí. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Carolina, que no te veo. Caro, no te veo. No tengo la cámara. Ah, bueno. Te quería preguntar si existe alguna posibilidad de poder revisar el parcial, el recuperatorio. A mí me fue mal. Y lo quería ver. ¿De qué? ¿Vos de la comisión 2? Ya creo que lo revisaron con la doctora Pereira. ¿Puede ser? Ayúdame, Caro. No. Lo que es el recuperatorio... recién supimos las notas hace 2 días. Sí. Y no tuvimos oportunidad de revisarlo. A ver, ¿en qué comisión y con qué docentes estás? Estoy en la comisión 2, está la doctora Berardo, Pereira y Vicente. Perfecto. A ver, yo te diría que... siempre existe la posibilidad del error, siempre existe la posibilidad de la revisión. Charlarlo en principio con la doctora Pereira y cualquier cosita, ella va a hablar conmigo y lo vemos. Bueno, bárbaro. Igual vale. La voy a seguir cursando, quizás me anime a rendirla libre más adelante. Perfecto, eso como gustes vos. Buenísimo, gracias. Por favor. Bueno, arrancamos esta horita. De acuerdo a lo que me comentó la doctora Pereira, estamos viendo la unidad 7, que es clasificación de los procesos. Pensemos en algo introductorio. Sabemos que producido el conflicto y agotada la vía amigable o extrajudicial, no tenemos otra alternativa en principio, ya que el uso de la fuerza fue radicado como un método de solucionar conflictos que iniciar un proceso. También tenemos claro que existe la mediación, es una instancia judicial prejudicial a la cual, conforme lo determina la ley, salvo excepciones enumeradas, siempre el paso previo es la mediación. De la mediación lo obligatorio es concurrir, no mediar, no aceptar. Las partes concurren, luego de un intercambio ante el mediador, se puede o no llegar a una solución. Si esta es la medida que arriban a una solución, el conflicto se encuentra terminado. Pero sabemos que no en la mayoría de los conflictos mediados, ya que solo la solución se da en un 25% de las mediaciones, es necesario comenzar un conflicto, un proceso judicial. Y también tenemos como idea general
ya hoy vamos a avanzar sobre el particular, que no todos los conflictos son iguales. De ahí que el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la provincia de Buenos Aires, elemento que vamos a tener constantemente que recurrir y ustedes fundamentalmente que estudiar, conocer, saber, son el método o nos va a determinar cuál es el método, el procedimiento, cuáles van a ser los pasos para arribar a una solución judicial en este conflicto. De ahí que tenemos distintos procesos. Si bien hoy vamos a comenzar y ampliar sobre procesos de conocimiento, la misma bolilla de la que estamos hablando, la unidad 7, ya refiere a distintos procesos. Procesos de conocimiento, procesos de ejecución, procesos universales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de procesos de conocimiento, que a su vez sabemos que se dividen en tres, ordinario, sumario y sumarísimo, la característica fundamental de estos tipos de procesos de conocimiento es que se parte de una falta de certeza. Es decir, el órgano jurisdiccional que en su momento y mediante una sentencia va a resolver este conflicto, no conoce, no sabe, no le consta cómo han sido las circunstancias, cómo han sido los hechos que dieron nacimiento a este conflicto. Es decir, si por el choque, el siniestro de autos que se produjo el día tal, en la esquina de 25 de mayo a Irigoyen, el juez no sabe cómo fue. Va a tener una versión que va a dar la parte actora y va a tener otra probable versión contradictoria que va a dar la parte demandada. ¿Y por qué remarco esto? Porque lo primero que tenemos que saber es que en los procesos de conocimiento se parte de una falta de certeza. Y esto es contrario a cuando veamos procesos de ejecución. Justamente en los procesos de ejecución se parte de una certeza. Ya después vamos a ampliar para no confundirlo ni abrumarlos hoy con mucho tema. Los de conocimiento se parte de una falta de certeza. ¿Estamos? Amplíen, porque más allá del código, la bibliografía a ustedes los ayuda, los ilumina, les da vocabulario para entender perfectamente qué es la falta de certeza procesal, jurídica, de lo que estamos hablando. En principio, y como elemento material fundamental, reitero, código, y a esto le sumamos, por supuesto, cualquier bibliografía que ustedes tengan al respecto, cualquier bibliografía, más el material que suban los docentes o los dichos que vamos conversando en las distintas clases. Cuando hablamos de proceso de conocimiento, en principio tenemos que aprender casi de memoria 319, 320, 321 y 322. Vuelvo. 319, 320, 321 y 322. Porque estos artículos perfectamente norman, indican, prescriben, regulan, establecen que todo proceso que no tenga una contienda determinada en este código, va a seguir las normas del procedimiento ordinario. La regla general, si no hay una norma específica, sigue el camino, sigue los procedimientos,
sigue los pasos del procedimiento ordinario. El 320 empieza a enumerar taxativamente cuáles van a ser los que van a seguir los pasos del proceso sumario. Ya tenemos. Ordinario, regla general, todo aquel que no tenga una norma específica es ordinario. El sumario, reitero, están enumerados en forma taxativa. Son los que dice el 320. Y se termina. Y si vamos a procedimientos sumarísimos, ahí ya tenemos que acudir a la definición que nos da, también en forma taxativa y con todos elementos, cuáles van a seguir el camino del sumarísimo. Recuerden que en este caso hay que saber la definición, y la definición nos la está dando el código, más allá de toda bibliografía. Entonces, cuando el acto u omisión de un particular, bla, 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 ahí estamos frente a proceso sumarísimo. Entonces, el primer acercamiento, cuando yo recibo un proceso de conocimiento, yo como abogado, yo como operador jurídico, tengo que saber qué tipo de demanda tendré que hacer para que el conflicto que yo voy a iniciar tenga un camino correcto. ¿Va a ser ordinario, va a ser sumario o va a ser sumarísimo? La respuesta me la da el código. Pero yo lo tengo que saber, porque a partir de acá yo voy a confeccionar la demanda. Voy a confeccionar ese reclamo. Y depende del tipo del procedimiento que estamos hablando, la demanda va a ser diversa, va a ser distinta, va a contener o no contener determinados requisitos, determinados elementos, determinadas características. Y si yo equivoco el procedimiento, lo más probable es que la sentencia que yo estoy buscando que sea a mi favor me sea adversa. ¿Por qué? Porque yo como operador del derecho equivoqué el camino. Por supuesto que recordamos que cuando hablamos de procedimientos, lo que estamos viendo es cómo es el camino que tengo que seguir a los efectos de que mis derechos no sean vulnerables. Recordamos que nosotros estamos viendo normas de forma, ya que las normas de fondo las tenemos en el Código Civil. Recordamos que el Código Civil y Comercial hay uno solo para toda la nación, mientras que las normas de procedimiento hay una por cada provincia. Por eso hay tantos códigos de procedimiento como tantas provincias. De ahí lo importante de saber si voy a operar, con qué elementos voy a operar. Si voy a iniciar una demanda, ¿cómo la tengo que iniciar? Porque si bien yo puedo tener vigencia mi derecho de fondo, si lo planteo mal, si lo planteo equivocadamente, si erro el camino, lo más probable es que me rechacen ese derecho. ¿Estamos? Recuerdo, lo que estamos viendo en esta materia es procedimientos. ¿Cuáles son los pasos que tengo que llevar a los efectos de que mi derecho que sea vulnerado, el juez lo corrija? Si equivoco el procedimiento, lo más probable es que tendré un rechazo a mi derecho de fondo. Procesos de conocimiento. 319, 320, 321 y 322. Ahí tengo claramente la primera definición. Ahora bien, dispuesto ya a iniciar una demanda, vamos a arrancar
en los conceptos generales de los requisitos para iniciar esta demanda. Y ya saltamos al 330. Siempre estamos hablando del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la provincia de Buenos Aires. Ya acá no hay más duda. El 330 es el que nos dice, en forma pormenorizada, detallada, puntual, cuáles son los requisitos para iniciar una demanda, para iniciar este reclamo, para iniciar esta indemnización, para iniciar este desalojo, para iniciar esta nulidad, lo que fuere. 330, donde ahí perfectamente hay que tenerlo en mente, hay que leerlo y estudiarlo, en donde establece nombre y domicilio, nombre completo y domicilio, tanto sea de la parte actora como de la parte demandada, una descripción de los hechos que son motivo de este reclamo, cuál es el derecho que yo invoco que ha sido vulnerado, 330 también de memoria. Yo hoy les voy a marcar los artículos fundamentales. Esto no implica que los demás no se leen o no se estudian, simplemente los fundamentales para poder entender esta unidad y de acá comprender todo lo que sigue. Recuerden que en el 330, la última parte, si bien el 330 tiene 6 incisos, hay una última parte que señala concreta y específicamente que toda demanda que contenga una cuantía económica, yo puedo demandar un divorcio, y ahí no hay cuantía económica. Yo puedo reclamar un régimen de visitas. Yo puedo reclamar una nulidad de contrato. Ahí no tenemos monto. Pero si yo estoy reclamando un daño, estoy reclamando un dinero, una suma, estoy reclamando un monto. Entonces, el 330, última parte, nos dice que toda demanda que contenga un monto, este monto tiene que estar perfectamente determinado, salvo las excepciones que el mismo 330, última parte, dice. Pregunta que también normalmente es materia de examen. Uno no puede iniciar una demanda diciendo o lo que más o menos se estime. No. Cuando yo reclamo y mi reclamo contenga alguna suma económica, esta suma tiene que estar debidamente determinada o en más o en menos a lo que vuestra señoría estime. Yo reclamo 100 pesos con más sus intereses y costas, pero reclamo 100 pesos. No puedo decir, salvo las excepciones que marca el 330, última parte, yo reclamo lo que se produzca en el expediente. Está mal. ¿Y por qué lo remarco? Cuando ustedes lean el 330 van a ver que la falta de monto de una demanda que reclame cuantía económica es motivo de excepción. La doctora Pereira me dijo que con ustedes ya había hablado de excepciones. Yo un poco igual las voy a recordar. ¿Por qué? Iniciada la demanda, cumplo debidamente el 330, sus 6 incisos y su parte final. Si queremos hacer un cuentito muy rápido de esto, sabemos que se presenta la demanda en la Receptoría General de Expedientes. Estamos hablando de los procesos civiles y comerciales, porque estamos aplicando el Código de Procedimiento Civil y Comercial.
recibida por la mesa de entrada o receptoría general de expedientes, sabemos que inmediatamente dicha oficina procede al sorteo de un juzgado que va a intervenir, porque también sabemos que en el Departamento Judicial de Mar del Plata tenemos 16 juzgados civiles y comerciales, es decir, 16 órganos que tienen la misma competencia en razón de la materia y en razón del territorio. El sorteo es para determinar la competencia en razón del turno. Una vez que se haga este sorteo, cuando hablamos de la ley 5827 en las charlas plenarias, yo les aclaré un poco las funciones que tenía esta oficina, inmediatamente la receptoría manda el expediente, manda la demanda al juzgado que ha sido sorteado. Y este juzgado, una vez que recibe la demanda, salvo excepciones muy difíciles de proceder a un rechazo in limine, lean código a partir del 330, lo primero que va a hacer, de lo dicho por A, córrase traslado a B. Es decir, de lo dicho por la actora, córrase traslado al demandado o a los demandados, que también lo citamos en las charlas plenarias, este tema, que esto se hace por medio de una cédula que lo hace el oficial notificador. Por eso es importante, y esto lo remarca el 330, que la demanda contenga el nombre completo y domicilio de los demandados. ¿Por qué? Y si no, ¿cómo lo notificamos de esta demanda? Si yo no tengo el nombre preciso del demandado o no sé el domicilio, y bueno, nunca se lo va a poder notificar. Más allá de que existen medidas para averiguar el domicilio. Por ejemplo, la Secretaría Electoral. Si es un argentino y vota, va a tener un domicilio registrado. Pero volvamos al procedimiento. Entonces, iniciada la demanda, se sortea juzgado y secretaría, llega al juzgado, el juez, normalmente, luego de hacer una inspección ocular de los elementos que uno acompaña en esta demanda, cumpliendo el principio de bilateralidad, el principio constitucional de defensa en juicio, ¿qué va a decir? ¿Tiene razón el actor? No. De lo dicho por A, córrase traslado a B. Y suponemos que B recibe la demanda. Entonces, a partir de aquí, nacen los 5 actos procesales, las 5 actitudes probables que puede tomar el demandado. Es decir, recibió la demanda, ya vamos a ver por cuántos días, etcétera, pero hay 5 actitudes procesales que puede tomar. Siempre estamos pensando, unidad 7, que es la que estamos hablando, y de lo que yo me voy a explayar en esta horita, es fundamentalmente de los puntos 1, 2, 3 y 4, para seguirme en esta charla. Recibe la demanda del demandado, entonces puede tomar 5 actitudes procesales. Una de estas es oponer excepciones, de las cuales habló la doctora Pereira, de acuerdo a sus dichos. Y para ubicarlo en el código, excepciones tenemos a partir del 344. Recuerden, yo les marco un artículo al solo efecto que les sirva de guía y estimando que este es fundamental su estudio y conocimiento. Es importante código, porque en el examen final de diciembre mucho se exige código. Por supuesto que no las palabras textuales,
pero sí me tenés que dar una idea precisa de lo que dice el código. Esto significa que el famoso chanchito que hablamos en una de las plenarias, hay que empezarlo a engordar ahora con mucho código y bibliografía. 5 actitudes que puede tomar el demandado. Contestar la demanda y oponer excepciones, contestar la demanda, oponer excepciones y reconvenir, allanarse o no contestar nada. Las primeras 3, ¿por qué se las señalé juntas? Contestar la demanda, oponer excepciones y reconvenir. Porque puede hacer las 3 en el mismo acto. Ahora, si se allana, no puede hacer ninguna de estas 3. Y si no hace nada, tampoco puede hacer ninguna de estas 4. ¿Estamos? Igual hoy vamos a desarrollarlas. Mi idea es empezarle a darles idea de lo que, por supuesto, ustedes no conocen y que tienen que aprender. Entonces, vayamos a la primera. Contestar la demanda. La contestación de la demanda la tenemos a partir del 330 y donde el código nos prescribe, nos ordena, nos marca, nos indica que la contestación de la demanda tendrá los mismos requisitos que la demanda. Es decir, nos vuelve al 330. Nombre, domicilio, hechos, derecho, petitorio, monto, no monto. ¿Estamos? Contestar la demanda. ¿Qué es la contestación de la demanda? Es como una negativa que hace el demandado o los demandados de los hechos afirmados por el actor en su demanda. El actor dice que venía pacíficamente circulando por la calle Irigoyen. Y al llegar a la calle 25 de Mayo, el demandado, violando la luz roja del semáforo a exceso de velocidad, lo embiste. Y como producto de ese choque, no solo fue dañado el auto, el vehículo, el automotor, sino también sufrieron daños, lesiones, algunos o todos, de los que se encontraban en el vehículo del actor. Como un ejemplo sencillo de lo que puede ser una demanda. ¿Qué va a decir el demandado? Niego que yo choqué, niego que violé el semáforo en rojo, niego que venía a exceso de velocidad, niego que dañé el auto, niego que sufrieron lesiones. Esta negativa categórica, pormenorizada de cada uno de los dichos, hechos y documental acompañada por el actor, es un requisito de la contestación, requisito legal, que lo tenemos en el reconocimiento a partir del 354, por ahí empezamos a ver, para ser exacto el 354, donde le exige al demandado que en su contestación sea pormenorizada y categórica de cada uno de los hechos, de cada una de las afirmaciones, de cada una de las pruebas documental. Porque
el mismo artículo 354 dice que la negativa genérica, recuerden que yo les dije pormenorizada, la negativa genérica se podrá tomar como un reconocimiento de los hechos afirmados por el actor. Es decir, si en esta demanda imaginaria que estamos hablando, y yo sería la parte demandada, y digo, niego todo lo afirmado por el actor, el código nos dice que esa negativa no va a ser tenida en cuenta y que el juez puede presumir que sea un reconocimiento. Porque el código nos dice que la negativa tiene que ser pormenorizada. Ya acá no es un acto voluntario o lo que yo creo o lo que yo pienso o lo que yo estimo. Estamos aplicando el código. Estamos aplicando las normas que establece la ley para que este procedimiento sea válido. Así como, si quisiéramos dar un ejemplo muy burdo, pero solo ejemplo, si jugamos al fútbol y tocamos la pelota con la mano, no es válida. ¿Por qué? Porque las reglas del juego dicen que, salvo el arquero en su área, ningún jugador puede tocar la pelota con la mano. Entonces no es cuestión de si me guste o no me guste, o si está bien o si yo pienso que está mal. Las reglas son estas. Y en el caso del procedimiento que estamos hablando, la regla no dice que el que contesta la demanda, primera de las posibles 5 actitudes procesales que puede tomar esta parte, dice que para que la negativa sea válida, 354, tiene que ser categórica y pormenorizada. De cada uno, si el actor en su demanda afirma 50, serán 50 negativas. Si el actor en su demanda acompaña o menciona 20 hechos, serán negativas de los 20 hechos. Y si acompañan 100 pruebas documentales, serán 100 negativas de cada uno de cada prueba documental. Profe, le hago una consulta. Sí, la que gustes. ¿Y simplemente, o sea, tiene que plantear las negativas o también las pruebas en las mismas negativas? Vale. En principio estamos negando. Después el actor, perdón, el demandado, dará su versión de los hechos. Bien. Pero lo fundamental es la negativa y después su versión de los hechos. ¿Está Blanca? Sí, perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Entonces, ¿está claro? 5 actitudes procesales. Ya hablamos del 319, 320, 321 y 322. Después nos fuimos al 330. Dentro de las 5 actitudes, la doctora Pereira le habló de una. 344, 345, excepciones. Contestar la demanda, 354, esta negativa pormenorizada. Tercera posibilidad, reconvenir o reconvención. Lo tenemos en el 355. Código, código, más código, más bibliografía, más lo que el docente aporte en las charlas. Porque esto es la base del examen. En el examen final, cualquier docente le va a perdonar que uno no sepa las distintas teorías del proceso. Que uno se confunda en las distintas teorías o naturaleza jurídica de la acción. Pero no va a ser eximente si yo les digo requisitos de la demanda, artículo 330. Ahí no hay vuelta para atrás. Y esto tiene que ver con el que avisa, no traiciona. Código, código y código.
Entonces, hablamos de excepciones, la doctora Pereira, yo ya hablé de contestar la demanda, y ahora estamos hablando de la tercera posible actitud procesal, que es reconvenir, que vuelvo a decirle, 355. La reconvención es la actitud procesal que toma el demandado sosteniendo no solo la negativa de su responsabilidad o culpabilidad en los hechos, sino manifestando que es el actor el culpable del siniestro, del suceso, del hecho. Reconvenir es atacar, contrademandar. No es lo mismo reconvención que contestar la demanda, que oponer excepciones. Aunque las tres se pueden hacer dentro del mismo acto. Yo puedo contestar demanda, puedo reconvenir, porque el que violó el semáforo, el que me chocó, es el actor. Por supuesto que para usar este tipo de actitud procesal, reconvenir, se tiene que dar una triple actitud. Mismo conflicto, mismas partes, mismo proceso judicial. La reconvención no se da si no son las mismas partes. Actor demandado, demandado actor. No puedo traer un tercero. La reconvención no se da si yo inicio un proceso por cumplimiento de contrato, porque el demandado no me cumplió un contrato, y yo le contesto diciendo que no me pagó un cheque. Mismo actor y demandado, misma materia y el mismo juez competente. Me demanda un incumplimiento contractual y yo le planteo un régimen de visitas. ¿Qué tiene que ver lo civil y comercial con la familia? Ejemplos groseros que, para iluminarlos, para ayudarlos a pensar, y que tienen que consultar bibliografía, ampliar. No se limiten solo a las charlas. Utilicen código y bibliografía. La otra posibilidad como actitud procesal dentro de las cinco que mencionamos que puede tomar el demandado es el allanamiento. El allanamiento lo ubicamos en el 307. Y el allanamiento es el reconocimiento por parte del demandado de la pretensión del actor. Es decir, el demandado dice, sí, la verdad que venía con unas copitas de más, la verdad es que no vi el semáforo en rojo y lo violé, y la verdad es que tenés toda la razón, te pago los 100.000 pesos que me reclamás en la demanda. Cosa poco probable, por lo menos en nuestro planeta, y menos en nuestras jurisdicciones. El allanamiento también vamos a ampliar cuando veamos modos anormales de terminar el proceso. Simplemente hoy les doy las luces para que ustedes profundicen. Allanamiento es el reconocimiento que hace el demandado de la pretensión del actor. Por supuesto que el reconocimiento tiene algunas características especiales. Tiene que ser incondicional. Tiene que ser efectivo si tengo que pagarle lo que reclama. No tiene que estar sujeto a condición. Sí, la verdad que el actor tenía razón, pero no hay condiciones para que sea en términos jurídicos allanamiento.
podrá ser un reconocimiento de culpabilidad, pero no un allanamiento. ¿Por qué? Porque lo dice el código. Y lo que estamos hablando hoy es de código, no de opiniones, de lo que dice Basso o lo que dice Pérez. No, código es lo que ustedes tienen que aprender y yo intento ayudarlos a estudiar con algunos ejemplos. ¿Está? Y la quinta y última actitud procesal que puede adoptar el demandado una vez recibida la demanda y dentro del plazo que tiene para contestarla es no hacer nada. Lo que en términos jurídicos diríamos rebeldía, que lo vemos a partir del 59 del CPCBA. La rebeldía es la no comparencia, no responder, no contestar nada ante un requerimiento judicial. A ver, me llega la demanda X, y si bien ahora vamos a ver las diferencias que hay entre ordinario, sumario y sumarísimo, más allá de las que marcamos en el 319, 320, 21 y 22, ya vamos a ver que cada demanda, cada tipo de proceso, hay un plazo para contestar. El plazo es algo razonable, porque lo da el código, porque ustedes se imaginan, me llega una demanda y me dicen, dentro de 5 minutos tenés que contestarla. Eso sería irracional, no sería un plazo prudencial. Lo describimos a continuación. Estamos ahora en rebeldía 59, que es la actitud que puede tomar el demandado o los demandados ante la recepción de una demanda. Es no contestar, no estar a derecho, no constituir domicilio. Y acá viene generalmente en este tema una falsa creencia que si el demandado no contesta la demanda, y vuelvo, estamos en procesos de conocimiento, no en procesos de ejecución, no en procesos universales. ¿Está claro? Lo que estamos hablando es procesos de conocimiento. La falta de contestación del demandado genera que el actor obtenga una sentencia a favor. No. ¿Por qué? Porque partimos de una falta de certeza. El juez no sabe lo que pasó. Entonces, si bien al actor se le hace más fácil el trámite procesal no teniendo contestación de los demandados, el actor debe probar. Los juicios se ganan en la prueba, en demostrarle, en acreditarle al juez que yo venía pacíficamente circulando por la calle Irigoyen, quedándome el semáforo, libertad de paso, me embistieron. Y para esto vamos a contar después con los medios de prueba. Es decir, cómo yo le demuestro al juez que lo que yo digo es cierto. Cuando entremos en medidas probatorias. Hoy estamos en los conceptos preliminares, en la base, llamémosle, del conocimiento. ¿Eh? Porque también es pregunta de examen. El demandado no contesta aún la demanda en los procesos de conocimiento. ¿Cuál va a ser la sentencia del juez? Y la sentencia del juez va a ser de acuerdo a lo que el actor probó. Es más, puede ser rechazada una demanda de conocimiento pese a que el demandado no contestó la demanda. Sí,
Porque si el actor no prueba el hecho y si el actor no prueba el daño, pese a no tener demandado, el juez rechaza la demanda. Principios que vamos a ver que son inversos en los procesos de ejecución. Hace un rato, cuando comenzamos la charla, yo le decía, se parte de una falta de certeza, mientras que en los de ejecución se parte de una certeza. Entonces las consecuencias son distintas. Una cosa es cuando parto de un instrumento público reconocido y que la ley dice que es válido, y otra cosa es cuando parto de una falta de reconocimiento, de una falta de certeza. ¿Eh? Para ir fijando conceptos. Empezó a ladrar el perro. ¿Vamos bien? De a uno, no me contesten todos de golpe que me vuelven loco. Profesor, le hago una consulta. Sí. Sí, Lucas. Usted decía que en la contestación de la demanda la negativa debe ser categórica, ¿no? De cada hecho. Perdón, Lucas. A ver, te digo para. No lo digo yo, lo dice el código. Sí, lo dice el código. ¿Ah? De cada hecho hay que negar. ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué sucede si de los 20 hechos se niegan 18 y hay dos que no se niegan? No por error, sino porque se afirman esos hechos. La contestación de la demanda, ¿es válida? Es válida. La contestación de la demanda siempre es válida. Simplemente a los efectos de la defensa de los intereses que vos estás representando, de eso estamos hablando como abogado, entonces, hay 18 que fueron negados por vos, lo que implica que el actor va a tener que probarlos. Los otros dos, ya sea por error, por estrategia, por lo que vos quieras, cuando no están negados, están reconocidos. A ver, Luqui, avanzo y también te doy ejemplos fuertes al solo efecto de que la idea de la que estamos hablando quede impregnada en tu cabeza. Con motivo de este choque, murió el actor. Entonces, lo inician el cónyuge, los hijos, los herederos. Yo en la contestación de demanda, y te vuelvo a reiterar, sin que me tengas más antipatía que la lógica, niego que haya muerto. Pero vos vas a decir, ¿pero cómo, doctor? Niego. Probame con el certificado de defunción que murió y probame que la defunción se dio con motivo del choque. Porque el tipo se pudo haber muerto de viejo. ¿Está Lucas? Sí, gracias. ¿Eh? Por supuesto. Ejemplos extremos que estoy dando al solo efecto de que le queden bien grabados los conceptos. Los abogados defendemos derechos. Cada abogado, dentro de sus límites morales, educacionales, yo no juzgo. El que juzga es el juez. Y yo, cuando acepto la defensa, siempre en materia civil y comercial, me comprometo, asumo la responsabilidad como operador del derecho de aplicar el código. Y si el código me dice que todo lo que yo no niego se toma como reconocido, yo no le puedo facilitar esa tarea a la otra parte. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, el reconocimiento, el código nos dice, tiene que ser taxativo, pormenorizado y enumerado. Bajo apercibimiento que la negativa general puede ser tomada como un reconocimiento. Utilizo palabras del código. Entonces, tengo que negar. ¿Cómo? ¿En forma general? No. Y lo que no niego está reconocido. ¿Estamos? Entonces, estábamos en rebeldía o contumacia, que es el 59, que es la posición que puede tomar él o los demandados cuando recibe la demanda. Porque también sabemos que en materia procesal
estamos hablando de cargas procesales, no de obligaciones procesales. Las obligaciones son aquellas que tienen sanciones. Las cargas son las que hago en mi propio interés. Teoría de Goldsmith en el proceso. ¿Estamos? Recordar que eso lo vimos ya en la parte anterior. Las cargas procesales son aquellas que están impuestas en el propio interés. Yo lo hago porque me conviene, no porque soy bueno. Y porque tengo un mandato. ¿Quién me lo da el mandato? La ley. ¿Y qué juré defender? A mi cliente. Dentro de mis márgenes morales, respetando la ley. Entonces, si yo en algún momento veo que mis principios morales pueden estar en contra de lo que quiere mi cliente, no lo hago, renuncio al mandato. Siempre dentro de la ley. Ese es el límite que tengo. Y el que juzga es el juez. Nosotros defendemos o acusamos, depende de la posición que tomemos. Volvamos. Rebeldía. Queda claro cuál es. Cuando el demandado no hace nada. Y es más, el 59 agrega no solo cuando el que está obligado a comparecer no comparece, sino aquel que habiendo comparecido abandona el proceso. Esto tengan claro, rebeldía o contumacia. Rebeldía o contumacia. Si bien son figuras similares, no es lo mismo. La rebeldía es el que no comparece. La contumacia es el que habiendo comparecido abandona el proceso. ¿Está? 59. Y sobre el particular decíamos que en un proceso de conocimiento, la no comparecencia, el abandono por parte del demandado, no nos da asegurada una sentencia a nuestro favor si no probamos lo que afirmamos, si no probamos los hechos. A veces, alguno a esta altura, y aquellos que leyeron, se pueden llegar a imaginar, ¿y entonces para qué sirve en los procesos de conocimiento? ¿En qué me beneficia en los procesos de conocimiento que el demandado conteste o no conteste la demanda? Porque parecería ser lo mismo. Y yo les diría que no, no solo desde el punto de vista práctico, no tengo una sombra detrás, sino que desde el punto de vista jurídico, decretada la rebeldía del o los demandados, primero, por el principio de preclusión, el que no hizo un acto dentro del plazo por el cual fue citado, no lo puede hacer nunca más. Cuando veamos principio, preclusión. Es decir, nunca más va a poder comparecer, no. Nunca más va a poder contestar la demanda. Y si no contesta la demanda, no puede ofrecer prueba. Primero. Segundo, el código me habilita a pedir medidas cautelares. Es decir, una vez que se decreta a pedido de parte o de oficio la rebeldía del demandado, ¿yo le puedo trabar un embargo a su casa? Sí. ¿Le puedo trabar un embargo a su auto? Sí. ¿Le puedo trabar un embargo a los sueldos? Sí. Y el juicio demora 3-4 años. En cambio, si contesta demanda, hasta que no haya sentencia, no voy a poder medidas cautelares, salvo excepciones. ¿Está? Entonces, ¿qué quiero remarcar con esto? Que la rebeldía del demandado, automáticamente, una vez decretada, me da un beneficio. Pido medidas cautelares. Y voy a impedir que este demandado venda una casa, venda un auto o se vaya a París. ¿Estamos? Ese es un beneficio de la rebeldía. Más o menos con este cuadro, por supuesto, más el código,
más lo que ustedes estudien, más las preguntas que puedan hacer para la charla que viene, tenemos un panorama de qué actitudes puede tomar el demandado. Ahora bien, al principio hablábamos que habían, dentro de los de conocimiento, tres tipos distintos de procedimiento: ordinario, sumario y sumarísimo. Y también, de acuerdo al 319, 320, 21 y 22, tenemos claro cuándo es uno y cuándo es otro. ¿Por qué? Nuestra primera tarea como operador del derecho, cuando nos viene a ver un cliente, es saber qué tipo de proceso voy a iniciar si no hay un arreglo o si la mediación fracasa. Porque cada uno de estos procesos tiene sus particularidades, siempre de acuerdo al CPC. Tenemos claro que el ordinario está indicado en el 330. El sumario en el 484 y el sumarísimo en el 496. Es decir, esta bolilla normalmente son casi 180 artículos. 180 artículos que hay que leer, estudiar y saber. No los 180, pero sí haberlos leído todos. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias más allá del 319, 20, 21, ordinario, sumario y sumarísimo? Hablemos en principio del ordinario y después vamos a marcar las diferencias con el sumario y el sumarísimo. ¿Estamos? Yo les voy a marcar las grandes diferencias, vuelvo, más allá del 319. Es decir, todo proceso que no tenga una contienda es ordinario. El sumario está tipificado. Y el sumarísimo, tengo que recordar la definición del 321 de memoria. Cuando acto u omisión de un particular restrinja, lesione o perjudique un derecho fundamental, bla, 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 bla. Un ejemplo del sumarísimo. Solo como ejemplo, el amparo se da en determinadas circunstancias muy puntuales y cuando el acto u omisión de un particular, acá le podríamos agregar, o de un órgano del Estado, no me deja mover de mi casa, altera, restrinja o perjudique un derecho fundamental. Movilizarme, trabajar, ahí tengo amparo, porque son medidas urgentísimas. No puedo esperar 3 años para que una sentencia me dé o no la razón. Ejemplo de sumarísimo. No es el único, pero es el que más pueden escuchar ustedes. Proceso sumarísimo. Volvamos. Ordinario. En el ordinario, en principio, el traslado de la demanda, inicio la demanda, se sortea juzgado, el juez de primera instancia, qué es lo que va a hacer en todos los procesos, en el 99% de los casos, de lo dicho por A, córrase traslado a B. Lo que dijimos, traslado de la demanda a través de una cédula de notificación que la va a diligenciar el oficial notificador. Esto es un principio general. En el ordinario, el plazo para contestar una demanda son 15 días. Por supuesto que cuando hablamos de días, regla general, siempre son días procesales, no corridos. Segundo, el plazo comienza a correr a partir del día subsiguiente hábil del que fui notificado. Es decir, me notifican hoy. El día 1, ¿cuándo es? Mañana, no es hoy. El plazo, regla general, comienza a correr
a partir del día subsiguiente hábil del que fui notificado. Tengo un plazo de gracia, que son las cuatro primeras horas del día subsiguiente al del vencimiento, es decir, del día 16 en las cuatro primeras horas. Si tribunales hable de 8 a 14, las cuatro primeras horas serán de 8 a 12. Plazo de gracia. Y tengo un plazo de alongamiento por distancia. Un día cada 200 kilómetros o fracción mayor de 100. Por supuesto que todo esto no invento nada. No creo nada yo. Repito, código. Todo esto con la lectura del código, todo esto con el acompañamiento de una bibliografía, también lo van a saber ustedes. Yo intento resumir, graficar, facilitar el estudio de esta bolilla, siempre sabiendo que yo ayudo y ustedes estudian. ¿Está? Entonces, ordinario, plazo para contestar la demanda, 15 días. En el proceso ordinario, dentro de los de conocimiento, la única prueba que se agrega, que se suma, que se adiciona, que se incorpora a la demanda, es la prueba documental. Acá hacemos un resumen o un paréntesis. Los medios de prueba que vamos a ver en la bolilla correspondiente son 6. Los cito al solo efecto que tengan una idea, nada más. Testigos, peritos, absolución de posiciones, informativa, constatación judicial y prueba documental. Cuando hablamos de prueba documental, son aquellas que son en forma escrita, incorporadas en un papel y o hoy medios electrónicos. Ese tipo es un boleto de compraventa, un ticket de transporte, una fotografía, una carta documento, un presupuesto, un contrato de locación, un recibo de alquiler. A todo esto le llamamos prueba documental. En el proceso ordinario, con la demanda o con la contestación, únicamente se agrega, se acompaña, se incorpora con la demanda la prueba documental. Segunda gran diferencia. Tercero, cuando el juez recibe la demanda y la contestación y o las actitudes procesales que correspondieren, si el juez advierte que entre una y otra hay hechos controvertidos y conducentes, el proceso que tiene 4 etapas, introductoria, probatoria, decisoria y recursiva, si hay hechos controvertidos y conducentes, si yo estoy negando el sexo de los ángeles, no es un hecho conducente. Si yo estoy afirmando todo lo que dijo el actor, no hay hechos controvertidos. Entonces, para que se pase a una segunda etapa, que llamamos probatoria, entre demanda y contestación tienen que haber hechos controvertidos y conducentes. Si no los hay, esta etapa segunda probatoria se suprime y pasa el juez directamente a la tercera etapa, que es la decisoria.
En el 90% de los casos hay hechos controvertidos y conducentes. Es decir, el actor decía que venía pacíficamente circulando con su automóvil por la calle y el demandado dijo que no, está loco, ese venía a exceso de velocidad, distraído, con un pucho en la mano y jugando con el perro. No sé. Hay hechos controvertidos y conducentes. Se abre la segunda etapa, que es la probatoria. En los procesos de conocimiento, el plazo de esta segunda etapa no podrá exceder de 40 días. Cuando decimos días, y estamos hablando en el código de procedimiento, sabemos que son días procesales, no días del Código Civil. Ya hablamos de eso. Ah, entonces el plazo es no más, no puede exceder de 40 días. Cuando veamos la bolilla actos procesales, vamos a ver que este es un ejemplo del plazo procesal. Porque el código dice no más de 40 días. ¿El juez puede decir 39? Sí. ¿Puede decir 35? Sí. Porque el código le establece un límite en el plazo de apertura a prueba, en los procesos de conocimiento, en el procedimiento ordinario. No más de 40 días. Normalmente se hable por 40 días. En los primeros 10 de estos 40, y recordando que en los procesos ordinarios únicamente se acompañó la prueba documental, las partes en los primeros 10 días deberán ofrecer los restantes medios de prueba que han de valerse. Pensemos que en este choque yo soy la actora, acompañé la fotografía, los presupuestos, la radiografía, el boleto de compra-venta, porque el código me dice que en los procesos ordinarios únicamente se acompaña con la demanda y con la contestación la prueba documental. Y ahora estoy sabiendo que abierto el proceso a prueba, hechos controvertidos y conducentes, por hasta 40 días, en los primeros 10 de estos 40, tendré que ofrecer, acompañar los restantes medios de prueba. Escrito con el cual se va a formar un cuaderno de prueba. Con el escrito que ofrezco los demás medios de prueba, se forma, se confecciona un expedientillo que se denomina jurídicamente cuaderno de prueba. Cuaderno de prueba actora será uno, cuaderno de prueba demandado será otro, y habrá tantos cuadernos demandado actora o cuadernos demandados de prueba como partes haya en el proceso o como personas intervengan. Entonces, ¿qué es el cuaderno de prueba? Es el ofrecimiento de los restantes medios de prueba que el actor puede hacer, que las partes, perdón, pueden hacer dentro de los primeros 10 días, de los hasta 40, por los cuales se abre el proceso a prueba, en el cual indicarán: ofrezco testigos. Entonces, en los procesos ordinarios, hasta 12 testigos. Entonces digo, señor juez, vengo a solicitar que
se fije audiencia a fin de que declaren las siguientes personas que fueron testigos de los hechos denunciados por esta parte. Carlito Pérez, argentino, mayor de edad, casado, empleado, con domicilio en Quitilipi 557. Jorgito Pérez, bla, bla, cito, nombro, menciono, hasta 12 testigos, nombre, apellido, domicilio, documento, identidad. Esto es lo que hago en los cuadernos de prueba. Solicito peritos. Que vengo a solicitar a vuestra señoría que se proceda a la desansiculación, sorteo, de los siguientes peritos. Perito ingeniero mecánico. ¿Para qué? Y describo para qué lo quiero. Para que constatadas las huellas de frenada, para que constatada el lugar de embestimiento de los autos, determine el daño, el costo, la velocidad, etcétera, etcétera. Perito médico, ¿para qué? Fije audiencia para que comparezca la señora tal, la señorita tal, el señor tal, para verificar los daños. Perito calígrafo, para verificar si la firma de tal documento es o no es de tal persona. Entonces, en el cuaderno de prueba, agrego, denuncio, menciono, solicito, pido los restantes medios de prueba. Sabemos que son 6 y sabemos que con la demanda se acompaña solo uno, y no se dice nada de los otros en el proceso ordinario. Cosa totalmente distinta en el sumario y cosa totalmente distinta en el sumarísimo. Simplemente estamos avanzando en el ordinario. Dijimos que había un plazo para contestar la demanda, 15 días. Dijimos que la única prueba que se acompaña es la documental, que abierto el proceso a prueba, mediante los cuadernos, las partes ofrecen, no acompañan. Lo que se acompaña es la prueba documental. Se ofrecen los distintos medios de prueba. Ofrezco la absolución de posiciones. Solicito que se libren los siguientes oficios. Solicito que se realice la constatación judicial. Los 5 otros medios de prueba. ¿Está? Vuelvo un poquito para atrás para que no me odien tanto este fin de semana. En el sumario, el plazo para contestar la demanda es de 10 días. En este punto yo siempre sugiero, háganse un cuadrito, ordinario, sumario y sumarísimo, y ahí voy agregando, prueba, en este la acompaño, en este no, ¿qué plazo tengo? Me tengo que ayudar con reglas mnemotécnicas, y cada uno tiene que buscar su mejor herramienta, esto es lícito. Y un cuadro puede ayudar a comprender, porque el día del examen final voy a estar nerviosa, voy a estar cansada, hace calor, tengo 2 o 3 materias y va a haber este monstruo con los 2 caninos sangrando y me va a empezar a pedir cosas con el objeto de lastimarme y herirme. No es la intención. Entonces, ármense cuadro. Ordinario, 15 días. Sumario, 10. Sumarísimo, 5. Ordinario, únicamente la prueba documental con la demanda. Sumario y sumarísimo, toda la prueba con la demanda o con la contestación. Toda la prueba. Es decir, se acompaña la prueba documental y se ofrecen todos los medios de prueba, por supuesto que yo quiera,
Nadie me obliga a los 5 restantes. Uno elige el que quiere, el que le convenga, fija una estrategia. Estamos pensando cómo se inicia el proceso. En el ordinario únicamente se acompaña y no se dice nada de los restantes medios de prueba. En el sumario y sumarísimo, con la demanda, todo. Por ejemplo, en el sumario y sumarísimo, empecemos, sumario, el plazo por el cual se abre a prueba es también un plazo judicial de hasta 30 días. Y esto es fácil deducirlo. Si hasta 40, cuando no ofrezco la prueba, en los 10 primeros ofrezco la prueba, si a 40 le resto 10, son 30. Ordinario, 40. En los primeros 10 ofrezco la prueba. Sumario, 30, porque ya tengo toda la prueba ofrecida. Sumarísimo, 10. Y o, dependiendo del plazo judicial que estime, 10 como regla. Testigos. Dijimos que en el ordinario teníamos 12. En el sumario tenemos tope 5. En el sumarísimo, dependiendo, pero nunca son más de 2 o 3. Evidentemente, en el sumario no hay cuadernos de prueba y en el sumarísimo tampoco, porque el cuaderno de prueba son las pruebas que no denuncié, que no acompañé en la demanda, mientras que en el sumario y sumarísimo ya las acompañé todas. ¿En qué procesos hay cuadernos de prueba? Únicamente en el ordinario. ¿Qué plazo tiene la parte para formar un cuaderno de prueba en el proceso sumario? No, doctor, en el proceso sumario no hay cuadernos de prueba. ¿Está? De todas formas, ya hoy los estoy abrumando demasiado. Ya estamos llegando a las 3. En la próxima charla, o bien la doctora Pereira, o bien la doctora, o yo, seguimos avanzando. Por supuesto que ustedes tienen no solo el mail de la doctora, sino el mail mío. Qué fácil. alfonso@estudiovaso.com.ar. No hay mucho misterio. Alfonso es mi nombre, estudio, vaso con B larga y doble S, .com.ar. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier crítica, cualquier cuestión, solo tienen que mandarme un mail y ampliamos, mejoramos o perfeccionamos algo que no pueda haber salido bien. ¿Estamos? Sí, profe. Muchas gracias. ¿Alguna duda, algún comentario? Lo escucho. Muy buena clase. Muy buena. Te agradezco, Antonella. La idea es que les sirva para ustedes. Recuerden el chanchito. Aquellos que alguna vez me vieron en la plenaria, ya en noviembre arrancamos nuevamente con plenarias y vamos a ver técnicas de impugnación, lo que conocemos con el nombre de recursos. Pero por ahora voy a estar una o dos charlas más acompañándola a la doctora Pereira. Yo quedo a su disposición, deseándole buen fin de semana y cualquier duda tienen el mail. Úsenlo. Y cuídense. Besitos para todos y buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias.